From Sport, ropa deportiva, pasión por el deporte. Confecciona ropa oficial de pulvo, ropa Star, chaleco, cortaviento y buzo. Y mucho más novedades. Usted puede hacer su pedido al 999-52-58-40 o al 948-02-53-10. From Sport, ropa deportiva, pasión por el deporte. Estudio Jurídico Rodríguez y Asociado les brinda asesoría legal sobre temas penales, derecho de familia, alimentos, tenencia, régimen de visita, derecho civil y laboral. Estudio Jurídico Rodríguez y Asociados. Usted nos puede ubicar en la calle Teatro número 117, urbanización Las Brisas, Chiclayo. Doctor Luis Enrique Rodríguez Valiente, usted lo puede llamar al 978-87-69-94. Estudio Jurídico Rodríguez y Asociados. La Caja de Moisés, atención Lambayeque, no te puedes de perder de disfrutar de la mejor preparación de chancho a la caja china. También preparamos el rico chicharrón comote, cuy con papas y pellejito en salsa y muchas delicias más. Y los días domingos disfruta en familia con el tradicional frito. No te quedes con las ganas y deleita de los mejores potajes. La Caja de Moisés, usted nos puede llamar al 952-53-21-22 o al 983-69-58-61. La Caja de Moisés. Pasar un buen rato. Distribuidora Paz 27 Cervecería. Llegó la chela. Las mejores marcas en un solo lugar. Pilsen, Cristal, Cusqueña y Golden. 4K. Promoción Six Pack, tu chela. Nosotros te la llevamos a la puerta de tu casa. Delivery 971-854345 y 977-506162. O te esperamos en calle de Metro Acosta 665 y 755. Distribuidora Paz 27 Cervecería, lo mejor de Lambayeque. Comprando por el party más de 70K. From Sport, ropa deportiva, pasión por el deporte. Confecciona ropa. A pasar un buen rato. Distribuidora Paz 27 Cervecería. Llegó la chela. Las mejores marcas en un solo lugar. Pilsen, Cristal, Cusqueña y Golden. 4K. Promoción Six Pack, tu chela. Nosotros te la llevamos a la puerta de tu casa. Delivery 971-854345 y 977-506162. O te esperamos en calle de Metro Acosta 665 y 755. Distribuidora Paz 27 Cervecería, lo mejor de Lambayeque. Comprando por el party más de 70K. Tiene que beberte mamito de chinaca. Buenas noches, amigos oyentes de Garra Deportiva. El día de hoy, miércoles 9 del mes de marzo del año 2022. Primeramente, para saludar a nuestro Dios Padre Todopoderoso, encomendamos siempre un día más de vida para estar, como se dice, aquí en nuestro programa para traerle la mejor información deportiva local, nacional e internacional, ¿no?
en el tema local, primeramente, peligra el campeonato o el inicio del campeonato de la Liga Digital del Fútbol de Lambayeque, tema de escenario. Ojo, eso no es de ahora. El día de hoy se emitió una resolución que ya lo vamos a, nuestra producción va a poner en pantalla, donde vamos a ampliar más, y que después parece que han revocado esa resolución por tema que sabemos que hay un equipo que está jugando el fútbol profesional, en el caso de Carlos Stein, si juega sábado o juega domingo, no se puede utilizar el estadio ni antes ni después. Ese es por reglamento que tiene la Federación Peruana de Fútbol, y según la resolución que está ahí, le está dando todas las fechas a la Liga Digital de Fútbol de Lambayeque, que se está poniendo preocupante, y ese no es de ahora. Ese siempre ha pasado cuando han habido equipos que han tomado una concesión, que han tenido convenio con la Municipalidad del Estadio, siempre nos han dejado de lado, y siempre nosotros hemos estado ahí, gente que de repente a veces no hacemos fuerza por nosotros mismos, pero eso lo tocaremos más adelante. En el tema internacional, el PSG quedó eliminado de la Champions League, ¿no? Y también de fútbol internacional, equipo peruano, y ayer Cinciano pasó un susto, que bueno, jugaron entre peruanos, Melgar dio el gol y estaba dando el golpe, pero después tuvo que batallar mucho el conjunto del Cinciano, del Cusco, para poder empatar y quedar el marcador 1-1. Se llevan jugado ahorita 41 minutos, y el conjunto de Ayacucho Fútbol Club está jugando de local en el estadio Puerto Centenario de Huancayo, en el IPD, donde a los 35 minutos de un tiro de esquina, de una jugada de un tiro de esquina, Salazar convierte el 1-0 a favor momentáneo para el conjunto de Ayacucho Fútbol Club frente a la misilera, que es el Sport Boys del Callao. Entonces, ese es el día de hoy. A partir de 8:40 tenemos la entrevista del gerente deportivo del club, Jorge Albújar, de Chongoyape, que se presta a participar en el campeonato de la primera división del fútbol chongoyapano, a lo que es edición digital Copa Perú, ¿no? Hemos visto en su página que están haciendo unas buenas contrataciones, tienen el apoyo de algunos sponsors por ahí. Ellos, vamos a ver hasta dónde, como se dice, es el proyecto, hasta dónde ellos están mirando del equipo chongoyapano. Ojo que no está el tradicional Juan Ávila Chongoyape. Por ahí mañana jueves es la presentación del conjunto de Juan Pablo Segundo, ¿cuál es el del instituto, del colegio, donde va a ser la presentación? Y nada menos con el equipo que se está prestando para poder llegar, celebrar su centenario y llegar a la Liga 1, el equipo rojo de Juan Ávila, dirigido por Teddy Cardama. El 90-95% de los jugadores ya están, como se dice, listos para rumbar el día de mañana al mediodía hacia el distrito de Chongoyape, amigos oyentes de Garra Deportiva. Entonces, hoy día más vamos a saber más de el conjunto verde de Jorge Albújar, bueno, que es el nombre de su fundador, del ingeniero Jorge Albújar, que, bueno, hemos querido tenerlo, pero por motivos, creo, de temas personales no se ha podido, pero el día de hoy vamos a poder conversar con uno de los que también nos podrá contar acerca de este club que se presta, llega lo más lejos en la Copa Perú. Todos tienen aspiraciones, todos vemos en ese tema. Entonces, 43 minutos, sigue ganando el conjunto de Ayacucho Fútbol Club. Ahora sí, vamos a lo que le estábamos pidiendo producción, para ver si nos puede poner, ¿cómo se dice?, la resolución que fue emitida el día de hoy por la Municipalidad Provincial de Lambayeque, ¿no? Vamos a ver si nos ponen, pero no, esa no es. Vamos a ver si que la tienen ya, para que pueda tener, ¿no?, y ver qué es lo que realmente ha pasado, ¿no?, con esto de que se dice que tiene el día de hoy, al enterarse Carlos Stey, que había emitido a la municipalidad un documento, creo yo, no tenía conocimiento la directiva del conjunto carlista, y es por eso que el día de hoy, en hora de la tarde, comenzó a hacerle mantenimiento al césped, ¿no?, del César Flores Marigorda, para tenerlo, como se dice, en óptimas condiciones, ya que fue, como se dice, un poco así observado
para ver qué es lo que está pasando. Y lo dejó totalmente chiquitito. Ojo que esta semana no hay fútbol profesional en Lambayeque y es por eso que Carlos Stey se ve obligado a cortarlo lo más chico que pueda para tenerlo de aquí a 10 días ya recuperado el césped del César Flores Marigorda. ¿Con qué condiciones? No se podrá dar. Ojo, porque va a jugar Cristal la próxima semana. Juega el día domingo a la 1:00 p.m. Es por eso que hoy día comenzó a hacerle mantenimiento a Carlos Stey, diciendo no se puede. Después, cuando ya, aquí vemos, porque la resolución se le han entregado al presidente de la liga, al doctor Jorge Guamán, en el lapso del mediodía. En la tarde, cuando Carlos Stey, ahí nomás creo yo, se dan cuenta, le han dicho, lleva y hacerle mantenimiento a César Flores Marigorda, diciéndole al guardián que había una operación, le dijo que no. Esa operación no, sí, algo extraoficial, porque no tenemos ni un documento, se dice que algo extraoficial, esta resolución ha sido revocada, no va más, y entonces tendría que llegar a un acuerdo. Sí que Carlos Stey, según, como se dice ahora, que lo que sabemos es que Carlos Stey dijo, no puede ser utilizado el CEFO porque ha entrado en mantenimiento, porque ha sido observado y tenemos que tenerlo en óptimas condiciones para la próxima semana que va a jugar el conjunto de Carlos Stey. Sería la fecha 20, claro, sería el día 20 de marzo que estaría jugando Carlos Stey con el conjunto de Sporting Cristal. Por eso que no puede hacerse, ¿no? El día de hoy, por eso yo digo, aquí cosas de la misma negligencia de las autoridades del municipio, sabiendo que hay un equipo profesional que está haciendo uso del César Flores Marigorda, que hay un convenio. Entonces, según el reglamento de la Federación Peruana de Fútbol, no puede ser utilizado el campo por otras instituciones, en el caso 24, 48 horas antes y 48 horas después, según se sabe, pero más sería antes. Entonces, si esta semana juega, se da inicio a la liga normal, porque Carlos Stey va a jugar de local, va a jugar de visita, perdón, va a jugar en Trujillo frente a Manucci. La siguiente semana se programa la fecha número 2 a lo que es la Liga de Lambayeque, que sería sábado y domingo, sábado 19 y domingo 20. Pero como Carlos Stey va a jugar el día domingo, no puede utilizarse el campo el día sábado. Ahí está el problema y yo no sé por qué la municipalidad le da una autorización a la Liga de Lambayeque dándole la fecha cuando la fecha número 20 va a estar ocupado. Entonces, creo yo que aquí no ha habido un acuerdo llegar. Entonces, pero ojo, nosotros somos locales, nosotros somos de la casa. El primer beneficiado que debe tener acá son los de la Liga de Lambayeque. Ojo, ellos no se les puede decir, ¿sabes qué? Porque viene Carlos Stey y viene un equipo profesional, no pueden jugar, señores. Si tuviéramos otro campo todavía, si la municipalidad se metió en esto de darle el permiso o tener un convenio con el equipo carlista que nos representa en la región de Lambayeque y en la Liga 1, entonces, ¿por qué, sabiendo que iban a haber este inconveniente, por qué? Ojo, que el estadio no lo ha arreglado la municipalidad. El estadio lo está arreglando el equipo de Carlos Stey. El Carlos Stey hizo el trámite para sembrar el gras, champa, que trajo la Federación Peruana de Fútbol. Ha arreglado camarines, ha hecho muchos arreglos en el estadio. La municipalidad que solamente que ha dado, tome, quita el estadio y usted lo arregla. Entonces, qué envidia tenerle a Olmos, ¿no? La misma municipalidad lo tiene en buen estado, le hace los arreglos necesarios, ¿no? El día de hoy, gracias a nuestro amigo Fernando Cerrato, pasaron cómo están los camarines. Bueno, de aquellos años que yo fui a la actualidad, están en óptimas condiciones, sus baños totalmente con lo como corresponde, tiene una sala de doping, tiene una sala, el camarín de los árbitros, tiene la sala de prensa, tiene otra sala donde va el cable, ¿cómo se llama?, óptica, para poder, el canal que va a transmitir, poder agarrar de ahí de las señales y llevarla hacia la tribuna. Entonces, señores, si la municipalidad le dio un convenio a Carlos Stey y que ahora le está dando el equipo rojo de Juan Auri, que se va a complicar mucho más, mejor, se va a complicar más cuando tengamos dos representantes que nos representen en la Copa Perú Distrital,
¿por qué la municipalidad no invierte en el San Juan Macías? Es un campo que totalmente agrícola, que no tiene salitre y que ahí debe invertir para no tener estos problemas que tenemos ahora. Ahora, ¿qué va a hacer? Aquí vamos a leer lo que dice. Municipalidad Provincial de Lambayeque, Lambayeque, cuna del primer grito libertario de, en el norte del Perú. Gerencia de Servicio Público y Gestión Ambiental, año del fortalecimiento de la soberanía nacional. Nos indica aquí autorización con número 006-2022, Municipalidad Provincial de Lambayeque, de la Gerencia Municipal de Gerencia de Servicio Público, IGA. A mérito de la nota de envío número 200, bueno, no se ve muy bien, presentado por el señor Jorge Guamán Vance, presidente, vamos a ver si producción nos puede ayudar, presidente de la Liga de Fútbol de México, quien solicita permiso para hacer uso del campo deportivo estadio. Miraron que no le pusieron monumental, como dice ahí en el nombre, ¿no? Dice Estadio Municipal César Floremar y Gorda, para llevar a cabo el campeonato Copa Perú 2022 de la primera división, a realizarse en la fecha y horario que se indique a continuación, y estando el informe número 054-2022 de la Municipalidad Provincial de Lambayeque, bueno, GSP, bueno, y a lo coordinado con el área correspondiente, se autoriza al señor Jorge Guamán Mance, presidente de la Liga Editorial de Fútbol de Lambayeque, hacer el uso deportivo del Estadio Municipal César Flores Marigorda para llevar a cabo el campeonato de la Copa Perú, a realizarse en la fecha que detalla a continuación, y a los horarios se sujetarán a las coordinaciones realizadas con el representante de la Liga Profesional de Fútbol, en este caso Carlos Stein, por estar haciendo uso del recinto deportivo para el desarrollo de la Liga 1 Beso 2022, evitando de esta manera el cruce de fechas y horarios. Imagínense, ¿no? Yo no sé si sabemos, porque Carlos Stein, cuando pide o hace convenio con la municipalidad, le entrega fechas que, bueno, debió entregarle ahora que se hizo sorteo, y se sabe que en el reglamento es que el campo no se puede utilizar, no se puede hacer otra actividad 24 o 48 horas antes. Vuelvo a repetir, si la municipalidad le está dando una autorización, en el caso, en este caso se está suscitando, ¿por qué? Porque el campo fue observado cuando vino Universitario de Deporte. Carlos Esté ya lo puso en mantenimiento, lo ha cortado, lo ha regado, va a estar en mantenimiento y va a ser imposible que se pueda utilizar este fin de semana, señores. Bien dicen, ¿no?, que los de la casa se van, viene el de la calle y le damos todo. Es lamentable, y no con esta gestión de ahora de la municipalidad. Esto ha pasado en otras gestiones, lo mismo, siempre se le ha dado prioridad a los de afuera, y a los de la casa, bueno, arréglatelas como puedas, ¿no? Se ha jugado varios algunos campeonatos en aquellos años, denominado el campo de la Republicana, después Rigoberto Paredes, y ahora denominado San Juan Macías, ¿no? Imagínense, pero ¿cómo lo hacía? Si nos siguió en aquellos años, no recuerdo bien el año, cuando se jugó en la Republicana, era un campo abierto, cerco perimétrico de palos y alambre, pero la municipalidad corrió con los gastos, nos desembolsó tanto lo que era el tema de arbitraje, porque ese es lo más fuerte que los clubes a veces sufren para poder, y en ese caso, si no mal recuerdo, estuvo, como se dice, el exalcalde Percy Ramos, también en aquellas ocasiones que apoyó, dio tanto para equipos de primera, para segunda y tercera también, cuando estuvo, como se dice, en mantenimiento o remodelación, el campo de juego no se podía jugar, se iba a jugar a la Republicana, pero se le pedía el apoyo, y sabía la municipalidad que no había campo, ellos daban 3.000, 4.000 o cuánto era el desembolso de la terna de arbitraje para poder pagar. Si esto iba a pasar, y que sabían que iba a pasar,
¿por qué, señor alcalde, o los regidores, que son como dos, tres regidores que son deportistas, ¿por qué no pensaron? ¿Por qué no vieron esa situación y poder arreglar al menos el campo de juego, sembrarle un gras nuevo al, San Juan, al complejo de San Juan Macías? Ya es un cerco perimétrico, bueno, no tiene malla olímpica, que también puede peligrar, pero vuelvo a repetir, aquí la municipalidad cometió un error de darle así la resolución que están viendo ustedes en pantalla y que horas más tarde se ha revocado, no tengo, lo digo extraoficialmente, pero se dice, se ha comentado y se ha llegado a oído de Carlos Este que esta resolución, esta autorización ya fue revocada y tendrán que nuevamente la preocupación que debe tener el presidente de la liga o el director en conjunto de la Mayek y ver que peligre que el campeonato se inicie este fin de semana, amigos oyentes. Lamentablemente es así, ¿no? Lamentablemente nos miran por abajo. Primeramente, los de la liga tienen la prioridad de poder jugar aquí, pero lamentablemente acá se le está dando toda la facilidad de sacar los stays, ¿no? Si el equipo va a descansar, al menos no debió, como se dice, cortar tan chico, porque hemos visto algunas imágenes que nos han mandado al corte que le han hecho, se siente espacios que están ralos, ¿no? Con huecos y todo eso, y creo yo que sería algo que pueda suceder que el día sábado se dé inicio a esta competencia de la liga de Lambayeque, que siempre que cuando viene un equipo y utiliza o hace convenio con la municipalidad, siempre tenemos que pasar estos casos, amigos oyentes de Garra Deportiva. Ojalá, ¿no?, ver qué es lo que va a suceder más adelante con todo esto, porque es lamentable, ¿no? Es lamentable de lo que está sucediendo o el maltrato que le están dando al directorio o al o a los equipos que van a participar en esta edición de esta Copa Perú, que en su última instancia, viendo, correteando por acá para poder ver dar un inicio de campeonato, de repente no se pueda. Y como se dice acá, seguimos con eso, porque la municipalidad pone las fechas aquí, pone el día 3 en marzo, se juega el 3 y 12, 19 y 20, que va a jugar con Cristal, el 26 y 27, bueno, Carlos Tech sale afuera, el 2 y 3, Carlos Tech juega de local, 9 y 10, juega de visita, 16 y 17, juega de local Carlos Este, y ahí se podría modificar, pero lamentablemente esto va a ser donde dice, aparte de eso, que le da la autorización y la fecha que le pone para que pueda jugar, bueno, en ese momento que fue emitido, dice, el interesado deberá cancelar el 5% de la taquilla por el ingreso de cada espectador de la gerencia de administración tributaria, quien realizará la cobranza debiendo brindarle todas las facilidades del caso. Bueno, eso es, mandan a uno de la municipalidad controlar cuántos boletos se vendieron, se saca, como se llama, lo bruto, y de ahí se saca el 5% que le pueda corresponder a la municipalidad. Si se vendieron, supongamos, 1000 entradas, a 5 son 5000, se saca el 5%, eso se lleva la municipalidad, ¿no? El 5%, dice, el representante deberá solicitar las garantías a la Subprefectura Policial Nacional del Perú, ACOM, Compañía de Bomberos, Unidad de Defensa Civil, a fin de brindarle seguridad y bienestar a los participantes y asistentes, debiendo velar por el orden y buen desarrollo de las actividades deportivas, así como será responsable el cuidado de la infraestructura local. En caso que ocurriera algún daño, deberán proceder al arreglo inmediato, hecho que será inspeccionado e informado por el guardián, el de turno de dicho local. Asimismo, dará cumplimiento a los protocolos de bioseguridad por el COVID-19 y disposiciones sanitarias vigentes. Queda totalmente prohibido el ingreso de personas a realizar actividades comerciales sin autorización escrita por esta gerencia, así como la venta de bebidas alcohólicas y personas que porten armas de fuego o armas punzantes cortantes, por lo que debe tener
un estricto control el ingreso de los asistentes, siendo de entera responsabilidad del organizador, en este caso la liga. Asimismo, no podrán utilizar dentro del estadio juegos pirotécnicos, no estacionarse en las puertas de la compañía de bomberos, de hacer caso omiso a la presente, se procederá a suspender el partido, así como a la correspondiente multa por incumplimiento. El representante de la Liga Distrital de Fútbol de Lambayeque está autorizado para el uso del estadio César Flores Marigorda, mas no para realizar publicidad comercial en ninguna empresa. Asimismo, no deberá hacer uso de las tribunas del lado este. A ver, dice: el representante de la Liga de Fútbol de Lambayeque está autorizado para el uso del Estadio Municipal César Flores Marigorda, mas no para realizar publicidad comercial de ninguna empresa. Asimismo, no deberá hacer uso de la tribuna al lado este del Estadio Municipal. Bueno, esa es la tribuna que da al lado del agua Machuco. Eso, porque hay gente que realmente, bueno, cuando estaba Santo Domingo, el equipo de Santo Domingo utilizaba esa tribuna de la de este. Ahora no va a participar, pero creo yo que, bueno, ahí se podría ver. Dice: el incumplimiento de la cláusula utilizada o cualquier acto indisciplinario de la Liga Distrital, que usted representa o los clubes participantes, serán un motivo de suspensión de la presente autorización. Bueno, vamos a ver, ¿quién es el que autoriza? No se ve bien el nombre, pero es Fernando, algo por ahí. Firma. Esa es la autorización, amigos oyentes, que después en hora de la tarde se manifiesta que ha sido revocado y tendrán que llegar. Carlos Esté, vuelvo a repetir, ya le cortó el césped totalmente a cero, como se dice, para que vuelva a crecer, para tenerlo en mantenimiento hasta la próxima semana, cuando juegue frente al equipo de Sporting Cristal. Esa es la recomendación que le haya dado la Federación Peruana de Fútbol, que den que entre en mantención el César Flores Marigorda. Por eso digo, en el momento la municipalidad, cuando hizo este convenio con Carlos Stey, también debió tener parte y llamar en ese caso al presidente de la liga. Pero en este caso no le vamos a echar la culpa tampoco al que está ahorita, como es el doctor Guamán, porque él recién ha tomado poder en el mandato de la liga. El que sí estaba era el gran dirigente que tuvo la liga de Lambayeque y que lo hundió más de lo que está ahora, el señor Nicolás Torres. Debió estar presente y ver las pausas correspondientes, lo que se debió, como se dice, firmar ese convenio y llamar al presidente de la liga, sabiendo que si tenían que, cómo se juega este campeonato, cómo tenían que hacer, porque vuelvo a repetir, cuando el Stay o cualquier equipo profesional use el estadio 24 o 48 horas antes, no puede ser utilizado para otra actividad deportiva. Tiene que estar en perfectas condiciones para poder, y en este caso, como viene un equipo grande del fútbol peruano, como es Cristal, es por eso. Ojalá mañana se tendrán que reunir el presidente o el presidente de la liga. Acá hago una llamado a los presidentes de los clubes, porque tampoco nos vamos a dejar solo al directorio de la Liga de Lambayeque, ¿no? Aquí, para que se sienta con fuerza, para que se vea el interés que tiene lo de la liga, tiene que ir con toda su delegación. Tiene que ir todos los clubes, si es posible convocar a los equipos de la segunda y de la tercera división, porque esto también va a pasar, porque Carlos Esté va a jugar todo el campeonato hasta el mes de noviembre, que se cierra, porque ahí termina el campeonato, porque de ahí viene lo que es la Copa del Mundo. Entonces creo yo que aquí debió ya movilizarse el directorio o el secretario
creo que es el señor Renato Inoñán, porque veo ahí que están, como se dice, haber mandado rápidamente un comunicado a los presidentes de los 8 equipos que van a participar en la Liga de Lambayeque, más los que ya han debido dar su participación a los de la liga, a la segunda división y tercera división, para ser más eco, para ir con fuerza y que Carlos State pueda ceder y que pueda dar el terreno, el estadio César Prueba Mejor para este fin de semana, porque si no se lleva ni un acuerdo, ojo, ¿qué nos van a decir? Si no van los presidentes de las respectivas instituciones que están inscritas o afiliadas a la Liga de Lambayeque, ¿qué más se va a querer el equipo de Carlos Estrella o qué más va a querer los dirigentes? Bueno, que vayan a jugar al San Juan Macías entonces. Eso. Qué lamentable lo que está sucediendo en el tema de esto, del escenario deportivo del César Flores Marigorda, amigos oyentes, los que están en la sintonía. Bueno, también pueden comentar si algún comentario es factible para poder seguir, como se dice, pensando. Vuelvo a repetir, la crisis del fútbol americano está en manos de Carlos Estey o de la Municipalidad Provincial de Lambayeque. Ojalá, por ahí intervenga el regidor de la municipalidad, don Luis Borecho Mancilla, que está en la Comisión de Deporte, el teniente alcalde Antonio Neque, tenemos al ingeniero Carlos Inga, presidente de Juventud La Joya. Antonio Neque, por ahí, como se dice, también fue expresidente del equipo José Gálvez. Tenemos a Luis Borecho Mancilla, también un gran deportista, un gran exjugador y que ahora está en la Comisión de Deporte. Pero si hay un convenio, creo yo, haga lo que hagas, creo yo que aquí va a ser algo difícil, pero no imposible. Ojalá, vuelvo a invocar algún llamado a todos los presidentes de la primera, segunda y tercera división a acudir, porque creo yo mañana, hoy día era para tener una conversación con el doctor Guamán, pero quedamos para el día de viernes, a ver qué nos trae el día viernes el profesor Guamán, si la municipalidad se dio o llegaron a un buen acuerdo con el equipo de Carlos Estey. Pero en las condiciones como está el campo el día de hoy, que lo cortaron, creo yo que de aquí al sábado no va a crecer pero ni un centímetro, o si crece es poco. Vamos a ver en qué condiciones puede estar, porque no pueden ir a jugar al San Juan Macías. No está en buenas condiciones ese terreno de juego, aparte que no tiene una malla olímpica, no hay servicios higiénicos, señores, y no podemos estar así. Nosotros, como dueños de casa, nos miran como sea y nos mandan a la punta de un cerro. Vienen los de afuera y le damos preferencia. Bueno, es un equipo que está participando, sí, ojo, pero también hay que tener y saber medir que la mayoría que tiene sus equipos y que participen en competencias locales y que después salen dos clasificados y que nos representan tanto en la provincia, si siguen avanzando nos representan en la provincial y si siguen departamental y llegar hasta la fase nacional. Pero vamos a ver, pero si quedan ahí, pero ojo que tenemos campeonato en mitad de año, lo que es de segunda, de ahí viene lo de que es tercera, todo el año tenemos año deportivo. Pero esperemos qué es lo que va a pasar el día de mañana. Vuelvo a hacer el llamado a todos los clubes de la primera división del fútbol americano, segunda y tercera, para hacer eco, para que pueda y tengamos, como se dice, también ese privilegio de poder jugar en el César Flores Marigorda, amigos oyentes. Ha iniciado la segunda parte, 52 minutos, sigue ganando el conjunto de Ayacucho Fútbol Club por 1-0. En breves momentos ya vamos a estar, como se dice, en contacto hasta el distrito de Chongoyape para poder conversar
con nuestro amigo Junior, ¿no? Junior Coveñas. Vamos a ver, estamos tratando de enviarle el link. De la noche con 41 minutos, ¿no? Vamos a ver qué nos dice, a ver algún comentario, qué nos dice nuestro amigo presidente del equipo de Santa Rosa, don Moisés Díaz Bereche, ¿no? La situación, bueno, nos dicen que don Moisés es íntimo amigo del alcalde Ale Rodríguez, a ver si puede interceder para que se pueda, como se dice, que no haya la frustración y para que se dé inicio a este campeonato de la primera división denominado Henry Bernardino Zapata Mesta. Vamos a ver, amigos oyentes, y ver qué es lo que pueda, ¿no? Ojalá que se pueda, ¿no? Ver en todo este tema. Y ver, ahí vamos a ver si de repente tenemos algunos comentarios y ver de lo que puede suceder el día viernes. Vamos a tenerlo al doctor para que nos detalle más, y ojalá que venga ya pues una con algo, con luz verde, se dé humo blanco y que nos diga, ¿sabes qué? Se va a jugar. Vuelvo a repetir, no hay que dejar solo el directorio, no hay que dejarlo solo, invocamos y hacemos eco que todos los presidentes, si no pueden los presidentes, algún representante de su club puedan, como se dice, ir a esta reunión que va a tener el doctor Guamán. No sabemos qué hora, no hemos podido tratar de comunicar para que nos diga y poder hacer eco y ir hasta la municipalidad y conversar también con los directivos, porque el documento dice ahí. El documento bien claro dice, se le da el estadio, pero previo a coordinación a horarios con el equipo participante de la liga profesional, en este caso Carlos Stein. Nosotros como dueños vamos a pedirle permiso al de afuera, imagínense, así están las cosas. Pero bueno, ojalá que los clubes envíen a su representante para que pueda, como se dice, estar en esto. Ya estamos, como se dice, en momentos para que ingrese nuestro invitado el día de hoy desde el distrito de Chumboyape. Esperamos que antes de eso, de que los presidentes, todos los presidentes de los equipos de la liga, perdón, de la primera división, segunda y tercera, puedan asumirse a esto y ir a arreglarlo. No nos pueden dejar en la calle y no nos pueden quitar el César Flores Marigorda. Tenemos derecho de jugar, por algo somos de la casa. Bueno, ya estamos en nuestra plataforma con nuestro invitado el día de hoy, de un equipo que aspira a llegar, sueña con intentar la Copa Perú. Nos estamos refiriendo al dirigente o gerente deportivo del equipo de Jorge Albújar, nuestro amigo Junior Coveña. Junior, muy buenas noches para Garra Deportiva. Hermano Orlando, ¿cómo estás? Buenas noches. Agradecido por el espacio, ¿no?, que nos brinda tu página. Y nada, acá prestos para responder cualquier inquietud o cualquier duda, cualquier pregunta que nos quieras hacer, amigo. Así es, Junior. Ante todo, buenas noches, como se dice, y en este tema, después de 2 años, se vuelve a tener actividad, como se dice, en el tema de deporte, ¿no? De esta pandemia que nos frustró y que ahora, de poco a poco, todavía sigue haciendo daño, pero ya menos, ¿no? Y con la alegría que ya se están reactivando lo que es los deportes. Así es, mi hermano, muy contentos. El 2020 aspiramos también, ilusionados, ¿no?, con hacer una buena participación en esa edición de la Copa Perú,
por temas de pandemia y todo eso se truncó el camino. Y nada, regresamos con la misma ilusión este año, trabajando duro y manteniendo la ilusión intacta, ¿no? Queriendo hacer una gran participación y pelear partido a partido hasta llegar a, digamos, a competir de la mejor manera y luchar, ¿no? Luchar por la ansiada Copa Perú. Exacto, y uno, discúlpame, segundo gol del equipo ayacuchano, Ayacucho 2, Sport Boys del Callao 0. Se juega el partido de ida de la Copa Sudamericana. El ganador ingresa a la fase de grupos. Como tú lo decías, ¿no? De 2 años de frustración, ustedes se habían preparado como cualquier equipo que se prepara y tiene aspiraciones de llegar, porque tiene que pasar, como se dice, más de 50 equipos que participan en esta Copa Perú. Es el campeonato más largo del mundo, ¿no? Así es, amigo, es un campeonato, digamos, que nos lleva aproximadamente a jugar todo el año, es partido a partido, la lucha es semana a semana, ¿no? Una vez que nosotros empezamos, digamos, desde la distrital, peleando primero, el primer objetivo es campeonar, a eso apuntamos, para eso trabajamos, y luego posteriormente lo que es Copa Perú, ¿no? Partido a partido, pelearlo a muerte y ver hasta dónde se puede llegar, ¿no? Junior, cuéntanos, ¿cuántos años tiene el equipo de Jorge Albújar? Mi amigo, Albújar fue fundado un 7 de septiembre del año 87. Estamos próximos a cumplir 35 años. 35 años de vida institucional, ¿no? Y sin interrupciones, ¿no? Sin interrumpida, el equipo ha estado ahí. Bueno, como se dice, ¿ha logrado el equipo ya jugar o pasar a fases e instancias de la Copa Perú del Distrito de Chongoyape? No sé si me escuchaste, Junior. Mi hermano, discúlpame, no te puedo captar bien, creo que es tema de señal, algo así, no logro escucharte. Cuéntanos, te decían, los años que tiene el equipo, ¿ha llegado, como así, hasta qué fase ha llegado de la Copa Perú? No sé si me escuchas, Junior, no sé si me escuchas. Bueno, tiene problemas con señal, Junior. Vamos a ver si podemos nuevamente recuperar. Junior, ¿me escuchas? Sí, te escucho, Rondo. Te decía, como se dice, ¿cuál ha sido el logro más exitoso que ha tenido el conjunto de Albújar? Hola, Junior. Bueno, creo que está teniendo problemas, Junior. Vamos a ver si nuevamente puede la conexión, exacto, conexión de internet. Hola, ¿me escuchas? Hola. Yo sí te escucho. Mamá, tema de conexión, creo yo. No sé si, Junior, si puedes salir y volver a ingresar para ver si podemos tener mejor recepción. No logro escucharte, hermano. Creo que la señal está que interfiere mucho. A ver, vamos a ver si me vuelves que. Si vuelves de abandonar la sala y volver a ingresar, Junior, a ver si podemos tener mejor. Es tema de conexión, claro, tema de conexión que tiene. Bueno, el problema lo tiene él. Vamos a ver, poder recuperar nuevamente la señal.
con nuestro amigo Junior Coveñas, ¿no? Nos cuente más de la institución de Jorge Alburja, que lleva el nombre de un chongoyapano, el ingeniero, ¿no? Quien fue el que fundó a esta institución y que nos cuente, ¿no? Vamos a ver si... Y por el momento el equipo de Ayacucho Fútbol Club está sacando un resultado de 2-0 a favor del equipo del Sport Boy del Callao, ¿no? Por ahí insiste en buscar un tercero y poder asegurar, y la próxima semana, si no me recuerdo, jugarían el 16 en el Callao a partir de la misma hora, 7:30, de poder asegurar su clasificación a la fase de grupo. En el partido de ayer, en la otra llave, que está abierta, quedaron 1-1 Cinciano con Melgar, y se jugaría el día 15 en el estadio de la UNSA de Arequipa. Fue en busca el que empate, el que gane estaría pasando a la fase de grupos, amigos oyentes. A ver, vamos a retornar nuevamente a ver con nuestro invitado nuevamente. Ojalá que estamos en vivo, ¿no? Y en, a veces las compañías que nos brindan el servicio nos ilusionan, nos dicen la mejor navegación y a la hora y la hora, pésimo. Peor en este horario de la noche, el que menos también está, como se dice, full conexión, y es por eso que los problemas que pasan. Creo que ya estamos nuevamente con Junior. Junior, tema de conexión. Siempre esto pasa, estamos en vivo. No te preocupes por eso. Hermano, para que la señal internet creo que está muy mala por acá. Sí, estamos mal. Vamos a ver si la compañía que está, porque a veces las compañías nos ofrecen todo, la mejor señal, y a la hora y la hora todo es pésimo, como se dice. Te contaba, Junior, te decía, ¿cuál ha sido el éxito? ¿Cuál es, durante todos estos años, más de 30 años del equipo de Albuja, cuál ha sido la campaña más exitosa? ¿Hasta dónde ha llegado el equipo a lo que es el tema de Copa Perú? Te comento, amigo Orlando, en sí el equipo tiene 35 años, siempre fue partícipe, ¿no?, de la Liga de Chongoyape, pero los logros más recordados son estos últimos 5 años que hemos ido a Copa Perú, y en los 2 últimos años hemos quedado a puertas de ingresar a la etapa departamental. Digamos, no ha sido la carrera muy larga. Ejemplo, en el 2018 nos eliminó Carlos Stein, el año que Stein asciende a la Liga 1. 2018 Piratas, y 2019 Carlos Stein. Nos preparamos para afrontar de la mejor manera esos campeonatos, pero nos enfrentamos con 2 equipos, ¿no?, que de mucha más inversión, mucho más trabajo, mucho más preparados, pero nada, ¿no?, eso nos llevó a encender más esa llama, ¿no?, esa ilusión de seguir peleando. Justamente el 2020 nos preparamos para superar esos 2 años que quedamos truncados, y por tema de pandemia no se pudo lograr. Este 2022 venimos con la misma ilusión, con mucho más preparados, más compactos, y queremos pelearla, ¿no? Queremos pelearla y queremos ser representantes de Lambayeque, ¿no?, en esta Copa Perú. Bueno, debes saber algo de la historia de este equipo, donde nos cuentan que el ingeniero, que lleva el mismo nombre, fue el que fundó esta institución, ¿no? Más de 35 años ahí con este equipo, como tú dices, los logros que ha podido llegar ha sido en el 2018-19, pero más adelante, como se dice, ha estado 2 equipos que realmente ahora estuvieron en el fútbol profesional. Pirata, que estuvo en el 2019, no, un equipo que ahora está en la Liga 2, el mismo Carlos Stey, que ahora sigue participando en la Liga 1, ¿no? Por eso cuéntanos,
¿cómo se da, no? ¿Cuál fue el incentivo del ingeniero? De repente nos manifiesta o llegué a saber que casi es familia toda esta institución, ¿no? Bueno, nuevamente la conexión. Junior, ¿me escuchaste? A ver, wow. No, Orlando, no logré escucharte. Te manifestaba, como se dice, cuéntanos si sabes algo más. ¿Cómo se da, cómo nace este club? No sabemos que el nombre de este club es por parte de un fundador que lleva su nombre, como es el ingeniero Jorge también Albuja, ¿no? Claro, a ver, te comento algo corto, ¿no? De lo que es la historia del club. En sí, el nombre se hizo, ¿no?, en agradecimiento al ingeniero que por esos años él era gerente, digamos, de acá de la Cooperativa San Juan. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Como te comentaba, ¿no? El ingeniero era gerente de la Cooperativa San Juan. En ese entonces, un grupo de familiares de acá de Zapotal fueron con él, ¿no?, a pedirle apoyo, porque querían inscribir una institución deportiva, y fue el ingeniero quien costeó, ¿no?, los gastos administrativos y todo para hacer realidad la inscripción del club, ¿no?, que llevaba por agradecimiento. La población decidió colocar el nombre del ingeniero Jorge Albújar Peche. No hemos decidido cambiarle el nombre, ¿no?, porque fue una persona que aportó mucho a la institución, y después de tantos años hemos vuelto a tener contacto con él. Este 2022 se ha puesto la camiseta, nos está apoyando y se ha sumado, ¿no?, a esta lucha, a este A ver, vamos a ver si podemos nuevamente recibir el... Junior, dime, durante estos 35 años, como tú dices, la población, en honor de todo lo que hizo el ingeniero, en estos 35 años, ¿el ingeniero tuvo la oportunidad de ser presidente del club que lleva su nombre? No logró ser presidente, ¿no? Presidente, simplemente, como te comento, pusieron el nombre del ingeniero. Él apoyaba de manera externa, siempre al club, sino que por motivos de trabajo, la cooperativa dejó de ser cooperativa, fue a formar una empresa privada, lo que es ahora Agrícola San Juan, y por motivos de trabajo, ¿no?, el ingeniero ya dejó la zona. Pero nuevamente, como te comento, ¿no?, hemos vuelto el club que lleva su nombre haga historia, ¿no? Claro, no, como tú dices, pero en algún momento no han pensado de repente de invitarlo a ser parte de la directiva del club que lleva su nombre. Claro, como te digo, eso, como recién hemos tenido contacto con el ingeniero, estamos, digamos, familiarizando más. Te comento de que los que fundaron el club son personas que en este momento, en la actualidad del club, no son parte, digamos, de la directiva, ¿no? Somos sus hijos, sus, digamos, sobrinos, los que tenemos, ¿no?
las personas que más jóvenes tenemos ahora a cargo el club. Ellos nos apoyan externamente. Y para qué, como te comento, esa lo que tú nos mencionas de poder ofrecerle la presidencia, sí lo hemos evaluado, pero como te digo, este 2022 el ingeniero se suma y posteriormente teníamos pensado hacer eso, ¿no? Pero por ahora el ingeniero nos quiere apoyar de la manera externa, pero está con nosotros. Justamente la semana pasada estuvo con nosotros en el partido de apertura que tuvimos, apoyándonos de las gradas, siempre alentando al club. Claro, sería bonito, ¿no? Que, como se dice, de ver que él presida o sea parte de la institución. Dime, en este caso, Junior, ¿tú también estás dentro de la directiva? ¿Estás como gerente deportivo, creo, o estás como secretario? Hola. A ver, nuevamente. Bueno, tenemos que esperar un momento que la señal, como se dice, se vuelva a restablecer. ¿Me escucha, Junior? Sí, amigo Orlando, dime. Junior, te manifestaba, me dice, ¿tú estás como jefe de equipo o estás como gerente del club? No te logré captar. Disculpa. Digo, actualmente tú ahorita en la institución, ¿estás como jefe de equipo o estás llevando la gerencia deportiva del club? Sí, justamente estoy como jefe de equipo, ¿no? Estoy como jefe de equipo de la institución. Vemos la persona que... Dime. Vemos que este año, como tú dices, estos últimos 5 años se han aspirado a llegar a lo más lejos, pero no se ha podido porque se han chocado con equipos que realmente han llegado al fútbol profesional, como se dice, no los han dejado en el camino. ¿Crees tú que ahora tiene, bueno, no es fácil, ¿eh? Va a ser difícil, pero que por ahí pueda salir otro equipo que pueda intentar uno de ellos? Las aspiraciones de ustedes es llegar lo más lejos, como se dice. Si se puede llegar a obtener la Copa Perú, bienvenido sea. Este año se están preparando bien, han hecho, ¿cuáles son sus mejores contrataciones que tienen para esta temporada? Ya, te comento, amigo. Sí, justamente ya venimos trabajando, ¿no? En la quincena de febrero iniciamos la pretemporada. Esta semana se están incorporando las últimas contrataciones, como es la contratación de Juan José Cuscano, que viene procedente del Alfonso Ugarte, actual equipo que va a jugar la Liga 2. También tenemos un muchacho de que estuvo haciendo la pretemporada con Aurich este año, Dominic Barandarián. Tenemos a Ronaldo Jesús Alberto Murillo, que también. Y agregando a ello, ¿no? Tenemos los jugadores más resaltantes, digamos, del torneo Chongoyapano, ¿no? Hemos tratado de captar los jugadores más sobresalientes de la zona. Ellos tenemos con nosotros, ya vienen trabajando, como te repito, desde el mes de febrero. Y nada, esperamos afrontar de la mejor manera y posteriormente, ¿no?, seguir sumando incorporaciones conforme vayan pasando, ¿no? Ahora el objetivo principal es campeonar en el torneo distrital y posteriormente ya ver las contrataciones que se puedan sumar. Claro, en el tema de menores de 19 años, categoría 2003, ¿no han tenido problemas? Porque a última hora se cambió la subcomisión, como cambió de presidente, regresó el señor Duarte manifestando que tenían que jugar y salieron que tenían que jugar 4 chicos menores de 19 años, los 90 sí, minutos, y que sean, y el cambio o los recambios tenían que ser de la misma edad. Sí, justamente eso, digamos, nos movió lo que teníamos ya planificado. Teníamos pensando que nosotros íbamos a seguir contando con los sub-20 que se jugó hasta al campeonato último.
pero hemos venido trabajando, haciendo convocatorias semana a semana, ¿no? De la manera de poder captar a los menores, digamos, que tengan las mejores condiciones y que puedan llegar al club, porque a lo que aspiramos, digamos, no es salir a participar, sino que es ir a competir, a ganar el torneo distrital. Y sí, hemos logrado captar unos chicos que, digamos, son los que más sobresalen en la zona y también hemos captado fuera de ella. Un chico 2003, Julio César Montesa, jugó la temporada 2021, el torneo de menores con Piratas. Es uno de los chicos que tenemos este año en nuestro plantel. Y chicos de la zona, ¿no? Tenemos buenos chicos en Chongoyape, sino que falta de oportunidades, no pueden salir. Y nosotros hemos captado este año los más sobresalientes y le estamos dando la oportunidad, ¿no?, de que ellos se puedan mostrar, de que ellos puedan competir de la mejor manera y hacer un buen torneo, ¿no? Y posteriormente quizás se le abran nuevas puertas. Claro, eso sí, ¿no? En ese tema nosotros siempre hemos dicho, ¿no?, que es bueno darle la oportunidad a los jóvenes. En estos temas de la Copa Perú, a veces el dirigente apuesta por gente que ya viene de Liga 1, Liga 2, por ahí, que tiene opción de jugar y todo eso. Pero lo que yo no estoy de acuerdo, Junior, no sé si compartes conmigo la opinión tuya, es si el reglamento emite que sean 4 jugadores solamente en la etapa distrital de menos de 19 años. Pero ¿por qué lo cambian? Si tú pasas, o el equipo que sigue avanzando en la provincial, departamental, y llegar a la fase nacional, solamente lleguen con 2. Así es, amigo Orlando. Muy, muy en desacuerdo con eso. Lo conversé con el comando técnico, con los dirigentes del club. Muy en desacuerdo porque si tú vas a afrontar el torneo distrital, digamos, con 4 menores en cancha jugando los 90 minutos, vas a tener 8 menores inscritos, digamos, en tu lista de 18 tienen que salir ellos, 8 menores, que estamos hablando del mayor porcentaje de los convocados. Y posteriormente, de esos 8, vas a depurar, digamos, o vas a dejar fuera más del 50%, porque ya en el torneo, digamos, Copa Perú, etapa digital y provincial, solamente te piden 2, como tú lo manifiestas, ¿no? Y en eso sí, muy en desacuerdo, porque las medidas o lo que ellos piden, ¿no?, es algo que no tiene hilación. Y bueno, sabes que el fútbol peruano cómo se está desarrollando, mucho más en la Copa Perú, y simplemente acatar y seguir, ¿no? Aparte de eso, sigo desacuerdo porque esta lo ha hecho el cambio, nuestro presidente. No tengo nada en contra, no me he hecho nada, ni yo tampoco, don Agustín Lozano y toda su comisión. Si es el fútbol amateur, y el fútbol amateur no hay ingresos, no hay, como se dice, auspiciadores que nos puedan auspiciar, porque todo sale de la dirigencia, de su bolsillo, como se dice, nada es reembolsado. ¿Por qué no le exige, así como está exigiendo a los equipos amateur, en este caso de la primera división, de tener 4 y, como tú dices, tener 8 en su club escrito para poder afrontar esta campaña desde la primera fase, que era distrital? ¿Por qué no le exige a los equipos de la Liga 1 y Liga 2? Son ellos los que deben, como se dice, darle, porque ellos tienen presupuesto, ellos tienen auspiciadores, tienen derecho de televisión y todo. ¿Por qué a ellos no les se le exige? A eso voy. ¿Por qué nos exige a nosotros, a los clubes que están en amateur, que ellos no tienen presupuesto, no tienen, como se dice, un gran sponsor que les diga, sabes que ellos todo? Pero a los equipos de la Liga 1, Liga 2, ellos tienen todo el derecho de exigirle que al menos 2 o 3 menores de 19 años exijan jugar. Ese reglamento que les da a la Copa Perú, al fútbol amateur, debe darles a la Liga 1 y Liga 2. Son ellos. Porque mira la vergüenza que pasamos. Hace poco la Copa Libertadores, sub-20, Cristal nos representó. Nos ganó, nos ilusionó en el primer partido, 5-5, 3, no recuerdo. Después nos metieron 5 y 7 nos metieron. Así es, hermano. Como te digo, ¿no? No comparto esas decisiones porque el torneo amateur, lo que es el torneo Copa Perú, no trabajamos o no manejamos presupuesto para trabajar con menores, digamos, ¿no? No tenemos canteras.
lo que sí es Liga 1, Liga 2, que ellos trabajan con sus reservas, ¿no? Creo que a ellos debería ser la exigencia mayor. Nosotros como torneo amateur tenemos que, digamos, buscar chicos, no los tenemos a la mano, por eso te digo que, que nosotros hemos venido haciendo convocatorias semana a semana y... ya el torneo está a puertas, simplemente acatar y seguir, ¿no? Aunque no compartamos eso, aunque estemos en desacuerdo, es lo que nos toca a los equipos del fútbol amateur. Exacto, ¿no? Y eso a veces yo estoy de verdad desacuerdo, ¿no? Aquí en Lambayeque está pasando lo mismo con algunos equipos que les ha cambiado todo el panorama, ¿no? Contaban con chicos que si primero había salido los que habían quedado en el año 2020 o 21, que iban a cumplir, bueno, ya iban a cumplir en este año 20 años, podían jugar, ¿no? Pero después cambiaron rotundamente, después se vieron en apuros, que hasta ahora siguen buscando chicos menores de 19 años y todo eso, ¿no? En el tema de ese caso, ¿no? Lo otro es, ¿quién está a cargo de la dirección técnica del equipo? Hemos decidido, ¿no?, reiterarle la confianza al profesor Milton Pérez Cocha, un entrenador con licencia de parte de la Federación Peruana de Fútbol. Es una persona que ya nos ha acompañado años anteriores. Hemos hecho muy buenas campañas y apostamos digamos, por el talento chongoyapano. Él es de Chongoyape y hemos sumado esta temporada a él porque queremos que sea parte, ¿no?, como chongoyapano, porque muchas veces no tienen oportunidades, digamos, los entrenadores que son de distritos, que han hecho el esfuerzo por estudiar, por capacitarse, no tienen la oportunidad de mostrarse o de mostrar su trabajo, ¿no?, su capacidad que tienen en el fútbol, y nosotros apostamos por ello. Como te vuelvo a repetir, no solamente en la parte técnica, sino en la parte de jugadores, la mayoría del plantel son talento chongoyapano. Claro, Junior, ¿no? Junior, sácame una duda. Tú también estudiaste director técnico, creo, ¿no? No, estoy estudiando. No, ¿estás estudiando? No, bueno, estoy estudiando. Futuro director técnico de Chongoyapi y dirigir al equipo verdolaga, ¿no? Porque son los colores que tiene el equipo de Jorge Alburga, ¿no? En ese tema. Así es, mi hermano, sí, se inicia este campeonato. ¿Con cuántos equipos? Creo que con 8 equipos van a iniciar el campeonato de la Liga de Chongoyapi, ¿no? Sí. Y se inicia este domingo 13. ¿Este domingo? Con Unión Cajamarca, ¿no? Sí, jugamos con Unión Cajamarca, 9 de la mañana. Sí, entonces van con el desayuno, maestro. Sí, ya tenemos que ir a aperturar el torneo de la mejor manera. Otro de los equipos que van a aspirar y que mañana va a ser su presentación, ¿no? A lo grande, es el equipo de Juan Pablo, ¿no? Segundo, va a jugar 3 de la tarde con su presentación con el equipo que se está preparando y que quiere llegar al fútbol profesional, bueno, ya está en el fútbol profesional, pero denominado Liga 1, el equipo rojo del Juan Auri, ¿no? Sí, así es, hermano Orlando, justamente es el colegio Juan Pablo II, que también aspiró en el 2020 pelear la Copa Perú, pero también quedó los sueños truncados y este 2022 viene trabajando de la misma manera. Por eso nosotros como club venimos trabajando, preparándonos, porque sabemos que no va a ser un rival fácil, pero seguro de que con trabajo y mucho esfuerzo los objetivos se van a lograr. Justamente como lo mencionas, mañana tiene su presentación. Y nada, esperamos el campeonato tranquilos, confiando en nuestros chicos, en el trabajo del comando técnico. Y nosotros, como siempre le mencionamos y siempre le menciono al equipo, en el torneo local tenemos 7 finales. 7 finales que tenemos que ir partido a partido sin mirar la tabla. Solamente dependemos de nosotros por la manera de que se va a desarrollar el campeonato. El campeonato se juega todos contra todos, 1 y 2 va a Copa Perú. Y es que así no tenemos que depender de nadie más que de nosotros mismos. No tiene nada que pestañear, como se dice, ¿no? Como son 8 equipos, se van a jugar 7 fechas, eso en una sola rueda, el primero y segundo
van a representar a Chongoyape, ¿no? Correcto. Campeonato corto, como se dice, ¿no? No como aquellos años que se jugaba partido ida y vuelta, a veces alcanzaba para una liguilla, ¿no? Yo recuerdo aquellos campeonatos en diferentes ligas, ¿no? Jugaban 10 equipos, jugaban dos ruedas, o se jugaba una rueda más una liguilla, si eran 10, los 5 primeros disputaban el título y los 5 primeros jugaban por la baja. En este caso, clasifican 2 y van a bajar 2, o van a bajar 1. ¿Cómo ha quedado estipulado por parte del director de Chongoyape? Clasifican 2 a Copa Perú y solamente desciende 1 este año. Bien, desciende 1. Bueno, entonces tendrá que el profesor el día de mañana estar ahí en la tribuna observando a otro chongoyapano, ¿no? Como es el profesor Almiro Ríos, ¿no? Que tiene a cargo al equipo de Juan Pablo, ¿no? Sí, así es. Como te digo, ¿no? Los equipos de Chongoyape, como es Juan Pablo, Albújar, han apostado por la capacidad y el talento de los profesores de la zona, y eso es, digamos, gratificante y devolverle, ¿no? El esfuerzo que ellos han hecho por prepararse, por capacitarse, y nada mejor que ellos guíen o encaminen, ¿no? a los clubes chongoyapanos a pelear la Copa Perú. Claro, también he visto ahí en su página que tienen ustedes, están llegando empresarios a apostar por este equipo, ¿no? Sueñan, como se dice, de llegar a tentar la Copa Perú, ¿no? Y sí, justamente esta temporada, como jefe de equipo y más allegado también, ¿no? Porque es parte de mi vida, Jorge Albújar, siempre los colores en el corazón. Decidí, ¿no? Es llegar a personas que, te soy sincero, tenía miedo tocarle las puertas, pensando de que no iban a apostar por el fútbol, por el equipo, pero gracias a Dios tuve muy, muy buena aceptación, decidieron apoyarnos, decidieron apostar, ¿no? Apostar por este club, y como digo, agradecidos. También pedimos que quizás salga gente de buen corazón que se quiera seguir sumando y de ayudarnos, ¿no? En esta lucha de que, como tú lo comentaste, no es nada fácil, pero tampoco es imposible. Con trabajo, mucho esfuerzo, se logran los objetivos. Y sí, muchos empresarios quieren apostar por Albújar y, como le comento a los jugadores, ¿no? Nosotros devolvamos con triunfos, con trabajo, con responsabilidad de luchar hombro a hombro. La directiva, la dirigencia hace hasta lo imposible fuera de las canchas por darle lo mejor a ellos para que ellos se maten por el club y lograr el objetivo, ¿no? Como te digo, vamos paso a paso, partido a partido. Y nada, contento porque este año personas apostaron por nuestra institución y seguro de que vamos a luchar hasta donde más se pueda, amigo. Así es, ¿no? Los saludo también de Víctor Anderson Arroyo, dice, vamos, Jorge Arruja, ¿no? De Zapotlán. ¿Qué distancia está de Chongoyape a este distrito o se llama de Zapotlán? Estamos a 10 minutos. Estamos a 10 minutos. Caserío, ¿no? Sí, estamos a 10 minutos. Caserío. Bueno, ahí tiene también el saludo de Elvis Arroyo, dándote el apoyo, como se dice, seguir trabajando por esta institución, como tú dices. En este tema, como tú dices, 2018-2019, a la actualidad, ¿cómo está el plantel ahora? ¿Está mucho mejor? Sí, mucho mejor. Chicos, como te comento, hemos captado los más sobresalientes de Chongoyape, hemos apostado en traer algunos chicos que refuercen el plantel, como es el caso de Cuscano, de Murillo, de Barandarián, que se suman, ¿no? Para complementar la institución, el grupo, y así ser más fuerte, ¿no? Esta temporada. El equipo está, como se dice, lo ves más superior, como se dice, ¿no? De aquellas dos temporadas atrás, que chocaste con rival que realmente, como se dice, mira dónde están ahora, ¿no? Y que ahora puedas poder superar todo esto, ¿no? También nos dice nuestra amiga Roxana Girón, ¿no? Dice, arriba el club,
Jorge Arbuja también está ahí apoyando. Y la Liga Distrital de Chongoyape dice: saludos amigos, Junior Coveñas y el Club Jorge Arbuja. Bueno, creo yo, el que maneja la página debe ser presidente o algún parte del directorio, que también te está felicitando, ¿no? Por este inicio de campeonato, ¿no? Que ojalá comiencen con un buen pie y que sigan, como vos repetís, son 7 fechas y las 7 fechas tienen que jugarla, todas van a ser una final. Así es, mi hermano, así es, mi hermano. Todas son finales. Como digo, venimos preparándonos para ello, hicimos una pretemporada bien exigente, seguimos los entrenamientos y, como te digo, afrontar cada final, acá el que pestañea se va a su casa, acá no hay margen de error y trabajamos para eso, los chicos lo saben, tratamos de nosotros trabajar para darle las mejores comodidades, los materiales y todo para que ellos trabajen tranquilos y nada, ¿no? Tenemos 7 finales que la confianza que le tengo a este grupo es inmensa y sé que vamos a pelear el campeonato, sé que vamos a estar en la final, sé que vamos a pelear por el campeonato chongoyapano y nada, mi hermano, la ilusión está ahí. Y la gente está prendida en la entrevista el día de hoy, ¿eh? Está, vamos ahí, Jorge Albújar también nos dice, nuestro amigo Walter Nekich, ¿no? Montalvo, ¿no? Vamos, dice. Walter Nekich Montalvo. Este año lograremos el objetivo, bueno, como tú sí, dices. Sí, Walter, te comento algo, Walter es parte del comando técnico, es también parte de acá de Zapotal. Es una persona que está involucrada mucho, buen futbolista, sino que ya está en los años de retiro, pero aporta mucho y nada, felices, contentos, como digo, apostamos por sangre chongoyapana para lograr esta Copa Perú. Así es, Junior, dime, estamos a pocos días, 3-4 días de iniciar el campeonato, ¿ya cerraron la plantilla o todavía quedan por ahí algunos jugadores que puedan llegar después que comience el campeonato? Sí, justamente hoy día, como te digo, ya cerramos los últimos fichajes y sí, todavía queda abierta la posibilidad de sumar, estamos en conversaciones, todavía que no las podemos mencionar, pero sí, claro, tenemos por ahí un par de opciones que estamos trabajando para poder incorporarlas, ¿no? Como te digo, si queremos lograr esto, tenemos que complementar el grupo con jugadores de experiencia, jugadores que ya hayan sido partícipes de la Copa Perú, sepan cómo se maneja el torneo, no es fácil jugarla, no es fácil, es muy distinto de jugar una liga distrital y ir a jugar una Copa Perú, y nada, como te digo, trabajamos para ello, esperamos concretar esas llegadas y empezar el torneo, ¿no? Claro, el primer objetivo es en la liga, de hecho voy a ser campeones o subcampeones, pero es campeones, ¿quién no quiere ser campeón, pues, no? Y después ya se viene que lo más difícil, como tú dices, ya de una liga distrital a una liga provincial es más difícil porque vas a enfrentar con todas las provincias que pertenecen al distrito de Chiclayo y seguir, como se dice, en esa recta, ¿no? Ojalá que el equipo pueda y todo eso. Maestro, lo quiero comprometer. He visto que están lindas las camisetas. No sé si podamos tener una de esas camisetas verdolagas, ¿no? Claro, mi hermano, se lo obsequio, no se preocupe por eso. Tiene mi palabra. Bueno, vamos a tener, porque siempre tenemos ahí recuerdo de algunas camisetas, ¿no? Y bueno, y ese color verde, bueno, me atrae mucho como lambayicano, el de Deportivo Cañaña, también la camiseta verde que utilizó los Caimanes, ¿no? Los colores, claro, también, ¿no? Y entonces creo yo, el verde es bonito, ¿no? El verde es de color de caña, como se dice, ¿no? Y todo eso, ¿no? Y es llamativo el color, el uniforme que tienen ustedes y, como te voy a repetir, tiene muchos saludos, de verdad, de Víctor Silva, de Alicia Coveñas, también dice saludos para el jefe y de la barra, Darío Coveñas, también tienen el jefe de barra, que ya debe estar preparándose y teniendo una sorpresa para el día domingo, el inicio de este, porque ustedes son los que van a iniciar el campeonato, como se dice, ¿no? Sí, justamente, saludo para Darío, ¿no? Darío es
digamos, el pulmón de la barra verde, es el que maneja la tribuna, todo. Agradecidos con él, es un muchacho muy empeñoso, está ahí alentando los 90 minutos, siempre levantando al equipo, levantando la hinchada, para que la hinchada que tenemos es muy, muy, muy linda, apoya los 90 minutos, siempre alentando al jugador. Y nada, agradecido con parte de la hinchada, Darío, que es el jefe de barra, que sí, justamente ya está planeando todo para el domingo, para el debut. Ellos también debutan con implementos nuevos en barra y todo eso, está que se preparan de la mejor manera, al igual que nosotros, ¿no? Y el trabajo que nosotros tenemos que hacer como equipo es regalarles el triunfo de esta semana. Dios mediante, se puedan lograr los objetivos, ¿no? Claro, eso es lo importante, ¿no? Nos dice Delvis Arroyo, dice, el domingo no la tienes fácil, hermano. Jaja, un abrazo, ¿no? No, claro, son finales, se van a jugar finales todos los domingos, fines de semana son finales para cada equipo que tiene un propósito, ¿no? Todos tienen el mismo objetivo de llegar, de clasificar, de seguir avanzando como de eso. Junior, en carteras de sponsor, como tú estás manejando todo eso, ¿todavía hay para seguir? ¿Llegarán más sponsor o ya se cerraron ahí ya el apoyo? O de repente, ¿no? Bueno, aprovecha los micrófonos de Garra Deportiva, de repente de alguna empresa privada, de allá del distrito de Chongoyape, que se pueda sumar, ¿no? A este objetivo que tiene el conjunto de Jorge Alurja, ¿no? No, gracias, Orlando. Y sí, ¿no? Esto, como te comento, nosotros esperamos se sigan sumando empresarios, empresas privadas, como tú lo comentas, y estamos buscando, estamos molestando puertas, porque para afrontar ese torneo no es fácil, se necesita de mucha economía. Aparte de eso, agradecido con el pueblo, porque somos un equipo de que trabaja con rifas, polladas, actividades, ¿no? que realizamos. Tenemos el apoyo de todo el caserío, gracias a Dios, agradecido con ellos. Nada es fácil, pero seguimos convencidos de que durante el camino que tenemos este 2022 se van a ir sumando. Hacemos la invitación de quizás alguna empresa privada, algún empresario se quiera sumar a este sueño. Bienvenido. Estamos prestos para conversar, para decirle, ¿no?, cuáles son los propósitos del club, mencionarle lo que tenemos proyectado este año. Y nada, mi amigo Orlando, agradecido contigo por estos minutos y esperamos que sigan sumando. Tengo fe que así será, que van a apostar por este humilde club, que es un club de que trabaja de la mejor manera por representar a Chongoyape. Como te comento, hemos sido dignos representantes de Chongoyape, no nos ha eliminado cualquier equipo. Estos dos últimos años hemos dado pelea y este año queremos, como se dice, la tercera es la vencida, ¿no? Claro, ojalá eso sea así. A todas las audiencias que están en la sintonía, todo Chongoyape, Zapadal está en sintonía, también darle like o compartir las transmisiones para llegar a más oyentes. Para ir cerrando, Junior, en todo este tema, ya me imagino que en estos días debes conversar con tu jefe de barra, en este caso que lo han nominado, por las cosas que han pasado en este último fin de semana, ¿no? En el país de México, ¿no? Una tragedia que se llevó en las tribunas. El fútbol es pasión, es irse a distraer, no generar violencia. Creo yo que el día domingo se juegue en 90 minutos, porque también el error es, el árbitro es un ser humano y se equivoca, pero a veces se equivocan demasiado también, ¿no? Pero sí, ojalá, sí, que el hincha, ojalá que el hincha o la barra que tengan ustedes, no solamente ustedes, inculco a todos a nivel nacional, ¿no? Que esto debe, como se dice, saberse respetar. Es un momento de calor, un momento que de repente te dice por acá, pero que quede ahí nomás y que no llegue a más, ¿no? Porque no queremos que nuestro fútbol se enlute como ha pasado en el país de México, ¿no? De repente, sí, lamentable, ¿cuál lamentable. ¿Cuál serían tus palabras hacia tus hinchas, ¿no? Que tú tienes tus hinchas, todo eso, porque ahorita están en la sintonía. Creo yo que es un momento de ir a disfrutar, un momento de irse a distraerse, de estresarse de repente de algún problema, de tu trabajo, y ese es el momento cuando tú vas a ver
¿no? A veces todos no tenemos un buen día, ¿no? Pero al menos saberse controlar. Esto es fútbol, porque van niños, van damas, y no queremos dejar este mal, este, ¿cómo se llama? Denominado esta mala enseñanza que se denomina, ¿no? Porque a veces se infiltran gente que realmente no son hinchas, pero se meten ahí también, ¿no? Son a veces ahí infiltrados, y por eso malos hinchas nos matan, nos machan a todo, Junior. Sí, así es, amigo, justamente muy, muy, muy penoso lo que pasó en México, pero siempre diciéndole, siempre soy la persona que hablo con el jefe de barra, con la hinchada, y siempre, ¿no?, les inculco y les digo, les recomiendo de que los 90 minutos que vamos a jugar simplemente se dediquen a alentar al equipo, que eviten, digamos, tener conflictos o discrepancias con la barra de quizás del equipo rival. Siempre les digo que se enfoquen en alentar a los muchachos, que es el mejor regalo que podemos recibir dentro del campo. Y nada, como te digo, somos una barra que se dedica simplemente a alentar al equipo los 90 minutos, sin importar lo que pueda pasar con el contrincante, ¿no? O con la barra del contrincante. Se enfoca siempre en levantar al grupo, para que es una de las barras más hermosas que tiene la Liga Distrital de Chongoyape. Somos un caserío no violento, pero sí apasionado con el fútbol. Apoya muerte al equipo, en las buenas y en las malas, y contento con ello, ¿no? Invitar que nos acompañen este domingo, en el inicio del torneo, ¿no? Que va a ser muy importante para nosotros tener el respaldo de ellos, porque nosotros lo que hacemos son para ellos, los triunfos son para el pueblo, son para Chongoyape, para todos los aficionados del fútbol. Y nada, llevar violencia, creo yo, bueno, vamos a ver si podemos recuperar rápidamente el audio para ir cerrando lo que estaba diciendo Junior, ¿no? Es importante, tienen una barra que realmente se dedican a alentar, y eso es importante, ¿no? Ojalá que ese ejemplo lo tomen los demás equipos para seguir. Junior, no sé si me escuchas. Junior, ¿me escuchas? Dime, no te escuché, se interfirió la señal. Claro, como tú me dices que es una barra tranquila, que no genera violencia, ojalá que eso copien, ¿no? Eso es lo bueno, las demás barras de las demás instituciones copien, para que todo se organice, todo se lleve bien, y que este inicio de campeonato sea de lo mejor, Junior, ¿no? Ojalá que algún día podamos llegar hasta Chongoyape, conocer Zapotal, este caserío, como tú dices, ¿no? Y ir a comer los ricos bizcochuelos, ¿no? Claro, hermano, te hago la invitación, ahora te comprometo yo a ti. Visítanos, ¿no? Y puedes degustar, ¿no? De los bizcochuelos, las bizcotelas de acá, maestro, de nuestro distrito de Chongoyape. Maestro, si yo estuviera mañana mismo, me voy para allá. Digo, si yo estuviera en mi tierra, mañana mismo me voy a Chongoyape. Sí, mi hermano, como te digo, cuando uno quiere, puede. No, pero maestro, estoy muy lejos, estoy fuera del país. Pero bueno, dejando eso, Junior, gracias por el tiempo que nos ha permitido, me ha podido conocer un poquito más de este equipo, 35 años de vida institucional y sigue allá, y va por su tercer intento, que creo yo, como siempre se dice, la tercera es la vencida, ¿no? La tercera, la vencida, se están preparando bien, tienen un mejor grupo humano de las dos campañas anteriores, y con ese objetivo, con la humildad, uno siempre llega a lo más alto, y creo yo que el equipo del Buga va a encontrar rivales fuertes, ¿no? Que van a ver eso, pero siempre vamos a ver, ¿no? Por ahí es uno de los candidatos que también se aspira, como es el Juan Pablo, es otro de los candidatos fuertes que te ha hecho buenas contrataciones, que también aspira a tentar, como se dice, el campeonato Chongoyapín. No, no, ojalá. Bueno, bienvenido sea. Junior, te dejo los micrófonos de Garra Deportiva para toda la audiencia que está en sintonía hoy día de Chongoyape, más que todo en el caserío Zapotal, que te están escuchando, full sintonía, maestro.
Claro, mi hermano, agradecido, agradecido con tu persona por el espacio. Como te digo, he tratado de hacerte saber algo más de este humilde equipo, con grandes aspiraciones. Claro, Juan Pablo es un equipo de que se viene preparando también de la mejor manera. Todos los 8 equipos que estamos en el torneo, cada quien trabajando a su estilo, con el grupo humano que tiene, siempre sale a pelear el campeonato, ¿no? Y en lo personal, hablando de mi club, también trabajamos para ello. Los 7 partidos no van a ser fáciles, pero vamos a pelear por lograr sacar buenos resultados. Y nada, amigo, agradecer a los que están conectados, personas identificadas con nuestra institución, que nos sigan apoyando, que acudan al estadio, nos apoyen desde las tribunas, que eso va a ser lo más gratificante para nosotros, tener el respaldo de ellos los 90 minutos. Y invitar a todo Chongoyape de que empiece a vivir, ¿no? Ya que estamos reactivando los deportes, se reactivó la Liga Chongoyapana, que acudan al estadio. Es un deporte muy lindo, muy hermoso. Y nada, amigo, agradecido nuevamente con tu persona. Y reiterar la invitación a aquellos empresarios o empresas privadas que se quieran sumar a esta ilusión. Nosotros encantados de que lleguen a nuestra institución y sean partícipes de esta ilusión, de estos objetivos que queremos lograr, ¿no? Maestro, ¿qué le dice su corazón para el día domingo? ¿Triunfo? No, de todas maneras, con la humildad que siempre me caracteriza, salimos a eso, ¿no? Salimos a buscar el triunfo. No sé, quizás hasta con un autogol, pero los 3 puntos nos traemos a Zapotal. Aunque sea medio gol, lo que importa los 3 puntos, ¿no, maestro? Los 3 puntos, mi hermano. Empezar de la mejor manera, creo que eso va a ser impulso para lo que viene, ¿no? Ahí está, saludo de Jonathan Rafael, dice, ¿no? Bien hablado, jefe, ¿no? Ahí está, ¿no? Dice Nelson Gustavo también, nos dice, vamos al Busca este año. Vamos a Busca, carajo, dice allá. Vamos, siguen todavía, por ejemplo, con la humildad de siempre, hermano, saludo. William Daniel. Saludo, ¿no? Saludo, William. ¿No? William, saludo. Saludo a Rafita, Nelson. Víctor Silva, ¿no? Vamos al Bújar, ¿no? Ahí está la hinchada, mira, ahí está la hinchada, como se dice, y todos los que están aquí, más de 25, 30 conectados que siguen ahí, se llama, ya tienes 25, 30 o 50 que van a estar fijos en el estadio de la Juventud de Chongoyape alentando a este equipo. Claro, sí, esperamos sea mucho más, esperamos todo el caserío. El domingo nadie queda en Zapotal, mi hermano. Todos van a alentar a Albújar. Imagínense, maestro. Saludo, dice de Roxana Girón. Saludo para mi sobrino Sofía Albújar y Sergio. Dice, arriba al club, José Albújar. Bueno, vamos, ahí están los saludos recibiendo. Junior, como decirte, desearte lo mejor, ¿no? En este inicio de campeonato, más el cargo que tú tienes desempeñando, darle lo mejor al equipo, como tú dices. Tuviste miedo de tocar puertas, pero se te abrieron las puertas, ¿no? Ahí están. Y ojalá que sigan pues llegando más empresarios, más sponsor, que va a ser en beneficio de este club que aspira, como se dice, tentar la Copa Perú. Es muy difícil, ¿no? Son más de 5.000 equipos de todo el Perú para poder solamente, imagínate, uno llegar, ocupar, tener la Copa Perú. Imagínate, ¿no? El campeonato más largo del mundo. Y así exigen muchas cosas y lo que se juegan, como se dice, menos la Liga 1 y Liga 2, no se le exige a menores. Es lamentable. Pero así está. Muy lamentable. Así está, ¿no? Nuestro muy lamentable, club. Pero como te comenté, ¿no? Es lo que nos tiene de parado nuestro fútbol peruano y nada, tenemos que afrontar y seguir, ¿no? Seguir peleando. Ojalá esto cambie más adelante, ¿no? Y sea mucho más práctico, digamos, aspirar a ganar la Copa Perú, pero por hoy es lo que hay, mi hermano, es lo que hay y nada, hay que trabajar y luchar por eso.
Esto cambiaría cuando se cambien todos los dirigentes, desde la cabeza. Hablo de la Federación Peruana de Fútbol. Pero bueno, Junior, nuevamente agradecerte por tu tiempo, que no sea ni la primera ni la última. Vamos a estar en conversaciones, de repente por interno, cómo va el equipo, de repente en otra puerta de entrevista, a punto de, como se dice, de campeonar o de seguir avanzando en esta edición de la Copa Perú. Bendiciones, maestro. Cuídese, desearle lo mejor a todo, hermano, en la junta directiva, gracias. Al hincha, al comando técnico y a jugadores, como se dice, la tercera la vencida. Ha sido un gusto, maestro. El abrazo de gol, a cuidarse. Cuídese, mi hermano. Gracias. Bueno, vamos cerrando, 9:40 p.m. y el día de hoy estuvimos conversando con el jefe de equipo, como es Junior Coveña, contándonos toda la historia del conjunto de Jorge Albújar, ¿no? El nombre que lleva de un gran empresario, el ingeniero, lleva su nombre, pero por ahora no ha tomado parte de ser presidente del equipo que lleva su mismo nombre. Algún día, como lo dicen ellos, están trabajando, el ingeniero quiere, como se dice, estar de afuera nomás, pero siempre él apoyando a su club, a la institución que fue que él inició. Pero bueno, se inicia este campeonato esta semana, ¿no? Vamos a ver rápidamente porque ya no están tocando la luz verde, la luz roja. Se inicia el domingo 13 a primera hora. Jorge Albújar va a enfrentar a Unión Cajamarca de Chongoyape. A las 11:00 p.m. San Juan Tinajones va a enfrentar a Defensor Chongoyape. A las 2:00 p.m. Barcelona de Paredones va a enfrentar a San Lorenzo del mismo caserío de Paredones, y el partido de fondo, el equipo de Juan Pablo de Chongoyape va a enfrentar al equipo de Carniche Alto, ¿no? Carniche Alto, en ese nombre, ¿no? Que domina. Bueno, amigos oyentes, a una paralización, ¿no? Se fue el fluido eléctrico en el estadio de Huancayo. Te están dando 4 minutos. Por el momento, Ayacucho viene derrotando por 2-0 al conjunto de el Sport Boys del Callao por la fase eliminatoria de la Copa Sudamericana. Está dando un paso importante el Boys, perdón, el Ayacucho. La próxima semana, decía el 16, tiene que jugar en el Callao. Con un empate, Ayacucho no estaría representando en la fase de grupo por la Sudamericana, y esperando que la llave está abierta entre Cienciano y Melgar, porque empataron el día de ayer 1-1. Se juega la próxima semana, el día 15, 7:00 p.m. en la UNSA de Arequipa. Amigos, no vamos. Y ojalá que se resuelva el tema del Estadio César Flores Marigorda con la Liga Estadio del Fútbol de Lambayeque. El día viernes vamos a estar con el doctor para que nos dé todos los detalles. Si va o no va el inicio del campeonato de la Liga de Lambayeque. Hacer lucha, hacer fuerza, señores presidentes de los clubes que están afiliados en la Liga de Lambayeque. De primera, de segunda y tercera división, hay que estar ahí con el directorio para que no nos dejen, no nos boten de nuestra casa, para poder jugar nosotros. Depende de ustedes. Depende de ustedes, amigos. Bueno, nos vamos. Será hasta el día viernes. Dios mediante. A cuidarse. Chao, chao.